Algunas personas dicen que no es conveniente predicar un evangelio demasiado riguroso, pues la salvación es gratis. Otros se esfuerzan por poner cuantas reglas puedan en su vida cotidiana. Y esto nos hace preguntarnos, ¿el evangelio que nos presenta la Biblia es fácil o es difícil? Ninguno de los dos. No podemos creer en Dios a nuestra manera, sino que tenemos que aceptarlo como nuestro Señor, lo cual significa nuestro amo o dueño. Cuando investigamos la Biblia para saber cómo es el evangelio que Jesús nos presentó, nos damos cuenta que Él lo comparó a una cruz. En Mateo 16, 24, Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta cruz no se refiere a una enfermedad o padecimiento al que tenemos que resignarnos, sino que se refiere a crucificar nuestra carne. A ella le gusta la fornicación, los adulterios, las mentiras, los chismes, tal vez la pornografía o quizás el cigarro. El apóstol Pablo dijo que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que no es fácil el evangelio, pues requiere que en el proceso aprendamos a dejar atrás los deseos pecaminosos. Pero tampoco el evangelio es difícil, ya que Jesús nos dijo que después que Él se fuera al cielo, nos enviaría a otro Consolador, que es el Espíritu Santo. Este maravilloso ser tiene entre sus funciones ayudarnos en nuestras debilidades, como nos enseña Romanos 8, 13 y 26. Pero hay un problema que muchos tenemos cuando intentamos predicar el Evangelio. Hemos cambiado nuestros valores y tenemos miedo de hablar en contra de los tatuajes, la música secular, el cigarro, pecados sexuales y bebidas alcohólicas, pensando que así atraeremos más personas al cristianismo. Pero Jesús nunca tuvo miedo de decir la verdad como era. Una vez Jesús predicó tan fuertemente que todos sus seguidores le abandonaron y solo quedó Él y sus discípulos. Y les preguntó a ellos: ¿también vosotros os queréis ir? Y respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? De manera que la palabra que para muchos fue de escándalo, para los que tenían el corazón listo y humillado, fue de vida eterna. Así que mi hermano querido, no tengas miedo de predicar la palabra pura como ella es. ¿El evangelio es fácil o difícil? Ninguno de los dos. Pues tenemos una tarea de crucificar nuestra carne, pero tampoco es imposible, pues tenemos a un Espíritu Santo que nos ayuda a serles fieles a Dios. Termino con estas palabras del gran predicador Charles Spurgeon: en el cielo no habrá nadie llevando coronas que no haya llevado una cruz aquí abajo. No te inclines por el camino fácil que todos siguen. Decide mejor el camino que cuesta, pero que trae recompensa.